Bueno, eso por ese lado. Ahora vamos a pasar con la siguiente ponencia. Vamos a tener con nosotros a la profesora Maida Ochevar. La profesora Maida es abogada, tiene un magíster en filosofía, doctora en Derecho en la Universidad de Salamanca, España, y profesora de Derecho. Actualmente es directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes. La ponencia de la profesora Maya va a versar sobre la libertad académica, acceso a la educación y confinamiento. Entonces, pues nada, para mí es un gusto poder contar con ella el día de hoy. Le agradezco mucho su participación. Y pues nada, profesora, la cámara es suya. Sí, buenos días. Muchas gracias, Gabriel, de conocerte también pues, por esta vía. Buenos días y saludos desde Mérida, Venezuela. Agradezco la invitación de la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos y la Atención a la Víctima para participar en esta jornada de actualización en los DESCA y aplaudo esta iniciativa. No sé si me escuchan bien. Perfectamente. Sí, doctora, gracias. Perfecto. Mi presentación tratará sobre la libertad académica en Venezuela y con alguna referencia al contexto COVID-19. La libertad académica es un principio necesario e indispensable para los procesos de generación y difusión del conocimiento, y como tal ha sido reconocido en los ámbitos universitarios y académicos desde sus orígenes. Sin libertad académica no hay ciencia, no hay desarrollo tecnológico y se priva a la sociedad de acceder o disfrutar de los beneficios del conocimiento y del progreso científico. Además de un principio, la libertad académica es un derecho consustanciado con el derecho a la educación superior, reconocido en declaraciones, recomendaciones y pactos internacionales de derechos humanos. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala que solo se puede disfrutar del derecho a la educación si va acompañado de la libertad académica. Los miembros de la comunidad académica son libres, individual o colectivamente, de buscar, desarrollar y transmitir el conocimiento y las ideas mediante la investigación, la docencia, el estudio, el debate, la documentación, la producción, la creación o los escritos. La libertad académica comprende la libertad del individuo para expresar libremente sus opiniones sobre la institución o el sistema en el que trabaja, para desempeñar sus funciones sin discriminación ni miedo a la represión del Estado o de cualquier otra institución, de participar en organismos académicos profesionales o representativos y de disfrutar de todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente que se apliquen a los demás habitantes del mismo territorio. El contenido del derecho de libertad académica está desarrollado en la recomendación de la UNESCO relativa a la condición del personal docente de la enseñanza superior de fecha de noviembre de 1997. También está contenido incluso en la Declaración de Lima sobre la libertad académica y la autonomía universitaria del año 1988. Está contenida también en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por ejemplo. Se la define como el derecho a la libertad que corresponde a estudiantes y profesores para aprender, enseñar, investigar y divulgar el pensamiento, el arte y el conocimiento sin sufrir presiones económicas, políticas o de cualquier otro tipo. La libertad académica y la autonomía universitaria, que es la forma institucional de la libertad académica, también es recogida en leyes nacionales y constituciones de muchos países del mundo. La libertad académica es un principio consustanciado con la excelencia, con el valor intrínseco de la producción intelectual, del arte y de la ciencia. En este sentido, se opone a cualquier forma de populismo y especialmente a lo que Orlando Albornoz definió como populismo académico. La libertad académica en Venezuela, desmantelamiento y saqueo de la universidad venezolana. El progresivo deterioro de la institucionalidad democrática en Venezuela, una vez asume el poder el militar del ejército Hugo Chávez Frías en el 99, supuso también el inicio del desmantelamiento de las universidades venezolanas a través de la aplicación de una serie de políticas orientadas a erosionar el núcleo de libertad esencial a la universidad, la libertad académica y la autonomía. Muchos autores coinciden en señalar que Venezuela perdió una oportunidad en las dos últimas décadas
pues debió aprovechar los recursos extraordinarios que tuvo para fortalecer a sus universidades en investigación y autonomía, mejorándolas y no, como hizo, aislándolas y debilitándolas. Las políticas de Estado contra las universidades durante los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro pueden resumirse en cinco. La construcción de un sistema paralelo universitario de nula calidad con fines proselitistas e ideologizantes. Dos, la instrumentalización del poder judicial para intervenir y controlar las universidades. Tres, la criminalización y la persecución de los universitarios por razones políticas. Y cuatro, la asfixia presupuestaria. La construcción de un sistema paralelo universitario. En Venezuela la autonomía universitaria es reconocida en la Ley de Universidades desde el año 1958 y en 1999 se incorpora a la Constitución Nacional como un principio legal. Sin embargo, en el año 2003 Hugo Chávez decretó la creación de un sistema paralelo de educación superior que denominó Universidad Bolivariana de Venezuela. Este sistema se ha ido extendiendo de tal manera que para el año 2020 ya el 90% de las universidades del país no son autónomas. Dos, instrumentalización del Poder Judicial para intervenir y controlar las universidades autónomas. Al menos desde el año 2008, el Tribunal Supremo de Justicia ha intervenido en las universidades imponiendo autoridades rectorales y estudiantiles. También ha impedido desde el año 2011 la renovación de autoridades universitarias y órganos de cogobierno, obligando a las universidades a modificar el claustro universitario e incorporar al personal obrero y administrativo como electores, como si se tratara de un derecho político, las elecciones universitarias, que se ejerce de manera universal en el seno de una nación. Jueces y tribunales imponen autoridades de posgrado, califican a los estudiantes incluso y prohíben la realización de concursos de oposición para el ingreso de profesores. En agosto de 2019, el TCJ ordenó a las universidades hacer elecciones en un plazo de 6 meses, proporcionando las pautas y reglas que obligatoriamente las universidades debían aplicar en la realización de dichas elecciones. Aunque el plazo se pospuso, la medida sigue vigente. Represalias políticas, criminalización y persecución de universitarios. La libertad académica incluye la libertad de estudiantes y profesores, intelectuales, académicos y científicos para desempeñar sus funciones sin discriminación ni miedo a la represión del Estado. Durante la cuarentena en Venezuela, específicamente después de la primera y única rueda de prensa que diera la directiva del Hospital Universitario de los Andes el día 11 de abril, hemos visto cómo médicos de ese hospital han sido amenazados por el protector del pueblo, e incluso por el fiscal general, superior, perdón, del Estado Mérida, de ser encarcelados si continuaban dando declaraciones sobre casos de contagiados de COVID-19 o expresando sus dudas sobre la fiabilidad de las pruebas enviadas a Caracas debido a la falta de garantía de que se hubiera preservado la cadena de frío durante el traslado de las mismas. Así, también fueron amenazados en caso de que siguieran denunciando la falta de trajes biomédicos de protección para el personal de salud. En Trujillo, el 4 de abril, una enfermera fue detenida por denunciar la situación crítica del hospital en ese estado. También en abril, médicos del estado Lara y del estado Zulia sufrieron represalias e incluso detenciones por dar declaraciones en relación con el coronavirus. El 13 de mayo, Diosdado Cabello amenazó con Operación Tuntún a científicos de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales a raíz de la publicación el 11 de mayo de un estudio que alertaba sobre el pico de contagios de COVID en el país, basado ese estudio en el subregistro de personas infectadas. Las academias en las que se desarrolla el pensamiento libre y crítico le son incómodas a las dictaduras. El matemático soviético Andrés Sabrowski, quien fuera profesor en la Universidad Central de Venezuela y luego en la Universidad de los Andes hasta su jubilación en 1974, tan pronto salió de la Unión Soviética, publicó un libro titulado El asesinato de la ciencia, para relatar los métodos que aplicaba el régimen soviético para violar la libertad de investigación, y así como las medidas opresivas que se extendían en la Unión Soviética también a la ciencia. Convencido de que en Rusia no podría dedicar su vida al servicio de la ciencia, sino que debía dedicarla al servicio del Estado y para ser un seguidor del comunismo, decidió huir a un país en donde hubiera libertad de pensamiento y de investigación científica. Vino a Venezuela, aunque luego emigró a los Estados Unidos.
En plena Guerra Fría, Zabrowski aseveró que el asesinato de la ciencia debía sumarse a la lista de crímenes atroces de cometidos por el comunismo. Volviendo a Venezuela, en 2017, el profesor Santiago Guevara de la Universidad de Carabobo fue detenido, sometido a justicia militar por sus trabajos en el área, por la publicación de sus trabajos en el área de la economía. A finales del año pasado, el profesor Manuel Rachadel, eminente jurista de la Universidad Central de Venezuela, conocido por sus posturas críticas ante el gobierno, incluidos los informes técnicos sobre la inconstitucionalidad de varias leyes, especialmente la Ley Orgánica de Educación, se vio forzado a huir de Venezuela ante la amenaza de prisión por parte del TCJ. En Venezuela, muchos académicos se ven forzados a callar cada día por temor a represalias. Además de la criminalización del pensamiento, se criminaliza la protesta. Durante las protestas de los últimos años en Venezuela, estudiantes han sido asesinados, encarcelados, sometidos ilegalmente a justicia militar y acusados de traición a la patria. Acciones represivas también han sido dirigidas hacia los medios universitarios. En mayo de 2016, el canal educativo de la televisora andina, de la televisora de la Universidad de los Andes, fue cerrado luego de que el gobernador chavista Alexis Ramírez declarara públicamente que dicha emisora distorsionaba la realidad y amenazaba la paz en el Estado. Represalias económicas, asfixia presupuestaria. Las universidades públicas en Venezuela dependen totalmente del presupuesto que le asigna el Estado, algo que habrá que corregir en una transición democrática. El presupuesto asignado oscila entre un 20 y un 30% de lo solicitado, y el 90% de ese presupuesto se emplea solamente en pago de nómina. El Ejecutivo Nacional controla y decide cómo y en qué se gasta el dinero, es decir, no hay autonomía financiera, lo cual impacta negativamente en la investigación y la docencia. Organismos universitarios creados para apoyar la investigación y el intercambio académico están cerrados por falta de presupuesto. Los salarios de los docentes son de alrededor de $20, entre 10 y $20 mensuales, dependiendo del escalafón, lo que ha ocasionado la migración forzada de los profesores más cualificados. Resultan imposibles la adquisición de equipos y servicios tecnológicos, incluyendo acceso a internet, suministros necesarios para investigación de laboratorio, la movilidad de profesores, investigadores y estudiantes en el contexto internacional, la continuidad de alianzas internacionales, adhesión a redes de investigación e intercambio científico, la adquisición de libros, suscripción a revistas científicas internacionales, así como el mantenimiento de las infraestructuras universitarias. Un informe de la Academia de Ciencias Económicas señalaba que las universidades públicas han visto deteriorar de manera progresiva la asignación presupuestaria, lo cual se traduce en un menor gasto por alumno, sueldos de profesores y empleados que desincentivan la labor académica y estimulan la fuga de talentos, discriminación de profesores universitarios en materia de ajuste salarial, peso creciente de la llamada nómina pasiva en los presupuestos, en detrimento de los gastos directamente operativos, y prácticas perversas en la asignación presupuestaria por parte del gobierno, que entorpecen y desestimulan la capacidad de planificación de las actividades académicas. En comparación con presupuestos de universidades del primer mundo, los de las universidades venezolanas son deplorables. De no revertirse, decía la Academia de Ciencias Económicas en ese momento, de no revertirse esa situación en el corto plazo, al país se le terminarán de escapar las oportunidades de ponerse al día con los avances del conocimiento, requisito indispensable para el desarrollo nacional en la actual sociedad del conocimiento. El trabajo de las organizaciones de derechos humanos. Para los centros y cátedras universitarios de derechos humanos, la persistente política de Estado contra las universidades constituía violaciones a los derechos humanos, específicamente el derecho de libertad académica. Las universidades, como dije, son incómodas a las dictaduras, y en el caso de las universidades venezolanas aún más, ya que aún hoy resisten los propósitos autoritarios del gobierno de facto de Nicolás Maduro. Cabe señalar que en el año 2016, los Centros de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, de la Universidad Católica Andrés Bello, de la Universidad del Zulia, presentaron un informe sobre las restricciones y represalias contra la autonomía universitaria y la libertad académica en Venezuela, en el marco del segundo ciclo del Examen Periódico Universal de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, EPU.
era la primera vez que un informe sobre libertad académica se presentaba ante el EPU, 2016. Por otra parte, tras recibir información sobre la situación universitaria en Venezuela en su informe País 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por las denuncias relativas a la injerencia en la autonomía universitaria y señaló que si bien la autonomía universitaria no es mencionada de manera expresa en la Declaración Americana, la Convención recuerda que la autonomía universitaria es un requisito imprescindible para la libertad académica, lo cual es a su vez necesario para disfrutar plenamente del derecho a la educación reconocido en el artículo 12 de la Declaración. En esa medida, la Comisión exhortó al Estado a revisar y modificar, de ser pertinente, los actos que puedan mermar la autonomía de las universidades. Igualmente, la Comisión expresó su condena ante las denuncias de expulsión arbitraria y represalias en contra de estudiantes motivadas por razones políticas. La CIDH, en ese informe, urge al Estado a abstenerse de realizar ese tipo de actos e investigar y sancionar, en el caso, a los culpables. La persecución a universitarios por razones políticas también integró el informe elaborado por el panel de expertos internacionales independientes designados por el secretario general de la OEA para evaluar la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. A principios del año 2019, por primera vez en su historia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acogió una audiencia temática sobre la situación de la libertad académica en las Américas y expresó la Comisión la importancia de crear estándares internacionales de libertad académica. En septiembre de 2019, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos lamentó los recientes ataques del gobierno en contra de la autonomía universitaria, refiriéndose a la sentencia que obligaba a las universidades a convocar elecciones de autoridades en base a pautas ilegales e inconstitucionales. El reciente informe de la CIDH, luego de la visita in loco a Venezuela realizada en Cúcuta, señaló que durante la visita diversos movimientos estudiantiles, asociaciones de profesores y organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante la Comisión que la libertad académica y la autonomía universitaria se encuentran amenazadas en Venezuela. Según informaron profesores, directivos y estudiantes, el Consejo Nacional de Universidades, adscrito al Ministerio de Educación Superior, ha designado arbitrariamente altas autoridades universitarias con el objeto de restringir el pensamiento crítico al gobierno y la participación en asuntos públicos. Adicionalmente, denunciaron que el Poder Judicial ha proferido sistemáticamente decisiones desconociendo los resultados de las elecciones estudiantiles, obligando a las universidades a acatar designaciones arbitrarias e incluso legislando sobre procedimientos electorales para la elección del gobierno universitario. La Comisión también recibió denuncias sobre la asfixia presupuestaria de las universidades, lo que perjudicaría a servicios estudiantiles como la alimentación y el transporte, el acceso a bibliotecas. Según informó la sociedad civil, dice el informe, los subsidios estudiantiles individuales serían de alrededor de un dólar mensual y los platos de los comedores universitarios tendrían menos de 600 calorías. Estas medidas, sumadas a la crisis económica, dice el informe, han repercutido en la deserción estudiantil, que en algunos planteles ha superado el 40%. La crisis económica también ha llevado a que muchos docentes se vieran forzados a migrar debido a la nula o baja remuneración que reciben. Los movimientos estudiantiles también denunciaron, dice el informe, que existe una política de criminalización de la protesta estudiantil caracterizada por el uso excesivo de la fuerza y constantes amenazas de detenciones. La CIDH, de nuevo, recuerda que al Estado que la autonomía universitaria es un requisito para la libertad académica, lo cual a su vez es parte del derecho a la educación y comprende la libertad para expresar opiniones sobre las instituciones y la sociedad en general. Cabe señalar también que organizaciones internacionales no gubernamentales que promueven la libertad académica y protegen a los profesores y a los académicos en general en riesgo, como la organización Scholar at Risk, han incluido en su monitoreo e informe la situación de las universidades venezolanas.
Universidades, docentes y alumnos son especialmente vulnerables a las presiones políticas. Más allá de Venezuela, estudiantes nicaragüenses han sido violentamente reprimidos por el gobierno de Daniel Ortega. En noviembre de 2019, la vivienda del rector de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia, fue incendiada en protesta por la renuncia de Evo Morales. La labor de incidencia, tanto nacional como en instancias internacionales de derechos humanos, es fundamental para el progresivo reconocimiento y estandarización de la libertad académica como derecho humano. Es de destacar la loable labor que se está emprendiendo en Venezuela en estos momentos desde organizaciones de la sociedad civil como Aula Abierta Venezuela para promover una ley de educación superior que desarrolla in extenso la libertad académica y la autonomía universitaria. En estos momentos está abierta para consultas y para, sí, para aportes, entonces pues están invitados a hacer sus aportes también. Libertad académica y confinamiento. Como señalé, la libertad de investigar y difundir los resultados de las investigaciones, así como el derecho a emitir opinión experta, han sido restringidos y amenazados durante la cuarentena en Venezuela. Pero no solamente se ha visto restringida la libertad de declarar y difundir opinión experta, sino que también se ha conculcado a los estudiantes su derecho al acceso a la educación universitaria, así como el derecho de aprender e investigar. La falla grave de los servicios públicos, especialmente el acceso a suministro eléctrico e internet, impiden acceder a una educación a miles de estudiantes venezolanos. Mientras la educación universitaria en países de la región como Colombia, Ecuador, Perú o Chile no se ha interrumpido, continuando de manera virtual, en las universidades públicas venezolanas prácticamente se ha detenido a cero, en gran medida debido a la imposibilidad de acceder a plataformas educativas virtuales por diversas razones: falta de conectividad, falta de electricidad, falta de equipo, incluso falta de formación y capacitación de los profesores o las universidades que poseen plataformas virtuales educativas como la Universidad de los Andes. Sin embargo, los equipos se han dañado o no hay suficiente internet para que puedan estar operativas. La declaración de estado de alarma y confinamiento, por otra parte, dejó a muchos estudiantes venezolanos varados en ciudades donde estudian pero no residen. Muchos de ellos sin acceso a comedor, pues los comedores de las universidades públicas se cerraron, la universidad se cerró, los estudiantes quedaron sin acceso a alimentos, sin que sus familias pudieran asumir los costos del pago de sus viviendas, de los alquileres, de alimentación. En la Universidad de los Andes al menos 40 estudiantes quedaron varados, tuvieron que ser atendidos de manera humanitaria, se les tuvo que proporcionar alimentos para su subsistencia antes de poder conseguir los salvoconductos para que pudieran ser trasladados a sus respectivos hogares. Una serie de estándares dictados por los organismos regionales y universales de derechos humanos que deben respetar los estados durante el confinamiento no han sido garantizados en Venezuela. La CIDH y su Redesca manifestaron de manera enfática que la persecución, intimidación y acoso a profesionales de la salud que denuncian la falta de equipamiento y el mal manejo epidemiológico de la crisis no solo es incompatible con los objetivos de manejo de una crisis sanitaria por parte del Estado, sino que son manifiestamente contrarios a las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos. Las Relatorías de Libertad de Expresión señalaron en marzo de este año que el acceso a Internet es necesario en tiempos de crisis, y urgieron a los estados a no bloquear el acceso a Internet. Señalaron que no había justificación alguna, ni por razones de seguridad nacional u orden público, para restringir el acceso a Internet. En abril de este año también, el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe publicó un informe titulado COVID-19 y Educación Superior: Análisis de impacto, respuestas políticas y recomendaciones. Allí señalaron que la pandemia del COVID-19 nos lleva a enfrentar retos no resueltos en la región y más acentuados en el caso de Venezuela por la condición grave que tenemos de emergencia humanitaria, que son el crecimiento sin calidad, inequidades en el acceso y en los logros, y la pérdida progresiva de financiamiento público para la educación.
El informe resalta impactos inmediatos a mediano y largo plazo de la pandemia. Ese informe lo pueden consultar en internet sobre los distintos actores. En el caso de los estudiantes, ellos se han visto forzados a entrar en una dinámica no planificada de clases a distancia que afecta su vida cotidiana, los costes y sus cargas financieras, así como la continuidad de sus aprendizajes y, por supuesto, también la movilidad internacional. Según el informe, los estudiantes que no hayan contado con una oferta de continuidad, de calidad en la enseñanza, con un seguimiento individualizado, probablemente se irán desvinculando del ritmo académico y se aumenta el riesgo de que abandonen el sistema de educación. Se refiere el informe también al requerimiento de una alta tasa de conectividad de calidad, que sin embargo no existe en América Latina y el Caribe, y ya sabemos que Venezuela es uno de los países con peor conectividad. Señala el informe que en la región tan solo uno de cada dos hogares está conectado a internet. Sin embargo, señalan que a pesar de que las tasas de conectividad en los hogares son muy bajas, las tasas de conectividad a través de los teléfonos móviles son extremadamente elevadas, lo cual representa un reto para que las instituciones de educación superior aprovechen y apliquen o centren los esfuerzos en llevar esa educación a distancia y esos contenidos a los teléfonos móviles, de modo que sean accesibles a través de los teléfonos móviles que hay alta conectividad. El informe expresa preocupación porque la educación virtual acentúe la desigualdad y afecte de manera diferenciada a las personas más vulnerables o de más bajos recursos. Es decir, el informe señalaba que la educación interconectada, la educación presencial, es mucho más aprovechada por personas que provienen a lo mejor de ámbitos más vulnerables, de más bajos recursos, más aislados, de menos nivel intelectual, y entonces ellos se ven más afectados porque requieren realmente de esta interacción presencial. Por otra parte, en lo que se refiere a los profesores, el informe señala su preocupación porque se convierten en un sector vulnerable, sobre todo en el caso de los profesores contratados temporalmente o para materias prácticas, quienes corren el riesgo de quedarse sin trabajo por las características de sus empleos. También hay una brecha, señala la preocupación por la brecha digital, que atenta contra la estabilidad de una mayoría que no cuenta con las herramientas y recursos para continuar con las clases en modalidad virtual. Por otra parte, finalmente, la UNESCO hace una serie de recomendaciones. La UNESCO recomienda a todos los actores de la educación superior prepararse cuanto antes para la reapertura de las instituciones, que probablemente se dé en un contexto de recesión económica con recortes en la inversión pública en educación. La UNESCO hace un llamado a los estados para que aseguren el derecho a la educación superior de todas las personas en un marco de igualdad de oportunidades y de no discriminación como primera prioridad, a través de marcos regulatorios de financiamiento, incentivos adecuados, así como de impulsos e iniciativas inclusivas, pertinentes y de calidad para no dejar a ningún estudiante atrás. Esto implica atender las necesidades pedagógicas, económicas, incluso socioemocionales de aquellos estudiantes con mayores dificultades para continuar su formación en modalidad no tradicional. A los gobiernos se les recomienda generar mecanismos de concertación que permitan avanzar conjuntamente en la generación de mayor capacidad de resiliencia del sector de la educación superior ante futuras crisis. Esto exige, dice el informe, contar en los planes con estímulo para la recuperación económica y social, forjar un consenso nacional para una estrategia de fomento de la recuperación e innovación en la educación superior, dotarse de un entorno normativo claro en la reapertura de las aulas que genere seguridad y comprometerse también con la cooperación internacional. A los institutos de educación superior les recomienda anticiparse a una suspensión de larga duración, centrando los esfuerzos, este informe es de abril, una suspensión de larga duración, centrando los esfuerzos en asegurar la continuidad normativa y garantizar la equidad. Generar mecanismos de gobierno, monitoreo, apoyos eficientes, diseñar medidas pedagógicas para evaluar formativamente y generar mecanismos de apoyo al aprendizaje de los estudiantes en desventaja.
documentar los cambios pedagógicos introducidos y sus impactos, aprender de los errores y escalar la digitalización, la hibridación y el aprendizaje ubicuo, así como promover la reflexión interna sobre la renovación del modelo de enseñanza y aprendizaje. Estas son, pues, algunas de los retos o de los desafíos que presenta este informe de la UNESCO sobre este contexto de pandemia y los retos que representa para la educación universitaria. Algunas reflexiones post-pandemia que me hago, que nos hacemos: ¿quiénes regresarán a las aulas en Venezuela? Tomando en cuenta que muchas familias se han empobrecido, que muchas familias han quedado en desempleo. ¿Cuántos estudiantes regresarán a las aulas en un contexto post-pandemia? ¿Cómo se adaptarán las universidades, nuestras universidades ya reducidas como están en Venezuela, al mínimo, al retorno de las actividades? ¿Será posible pensar en que se implemente, se generalice de manera efectiva una educación a distancia? ¿Estarán en capacidad nuestras universidades de renovarse pedagógicamente, considerando que esta situación de pandemia o de crisis pueda extenderse o pueda repetirse? Bueno, muchísimas gracias. Termino aquí. Quedo abierta para las preguntas y muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Maya. Para nosotros ha sido un honor poder tenerla con nosotros. Ha sido una colaboradora también de la comisión. De hecho, pronto estaremos en el diplomado del observatorio allá, una ponencia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre Venezuela. Y bueno, un honor, ¿no? Y muchísimas gracias por su disertación.